Yo creo que aquí deberían de hacerse una reglamentación en Cabildo para evitar ese tipo de robos o bien desincentivarlos. Lógicamente, si hay una penalización más fuerte o se tomara por parte del municipio ya denunciar este tipo de robos, de ese tipo de ilícitos, puesto que lógicamente es patrimonio municipal el que se están llevando. ¿Cuánto pierde económicamente ahí el ayuntamiento? Pues realmente la afectación para el municipio no es tan fuerte. Rehabilitar o hacer una nueva etapa no cuesta arriba de unos 1.200 pesos. Lo que sí es crítico, lógicamente, es para los automovilistas y para los transeúntes. Muchas veces se caen y los automovilistas, pues las llantas, lógicamente, se le revientan. ¿Cuántas tapas se roban la semana? Pues es un aproximado, no hay un número específico cada semana, pero nosotros consideramos que en el año se pueden robar entre unas 80 a unas 100 tapas al año. ¿Cuál es la zona donde más se La zona presenta? del malecón, donde haya pluviales, porque normalmente ahí se ponían las tapas metálicas. Ok, estas tapas metálicas que son en drenajes o registros, ¿de qué son? Puede haber de todas, o sea, puede ser por parte de CFE, los registros eléctricos que hay que normalmente son en banquetas. Tenemos los pozos de visita, que lógicamente son para agua potable, y también existen los bancos de válvulas.